Ve nomás el tamaño de los proyectos de Alito, de Chucho y de Marco. Y construyeme con eso una potencia encantadora. No. Mételos a la licuadora. No. Y hazme un rockstar. No físico, sino de contenido. Y no lo veo. Y entonces digo, ay, güey, estoy en problemas. La gente está buscando un Andrés Manuel de este lado. Sí. Aguas. Pero yo te diría, ¿tú crees? Aguas. Porque tampoco. Porque no lo vas a encontrar. Nadie como Andrés Manuel. No hay Royal ahorita no hay. Para inflarlo y meterlo al horno y que me lo cocine rápido. Falta un rato todavía. Yo creo que. No, hombre, el otro chulo, día tienes que empezar. Que hagan un recuento de daños en el PAN y que digan, oye, ve nada más lo que nos sucedió en el PAN, ¿verdad? O sea, de 15, pues perdimos 13. Sí. Entonces yo te diría, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa de lo que sucedió en el PRI, en el PRD? ¿Para qué? Para que estos militantes hagan una campaña interior y purguen a sus respectivos partidos. Si esos líderes no funcionan, con la pena. Suena muy bonito. ¿Verdad? Ya sé que en la Realpolitik, esos líderes tienen el control. Los héroes eran gente ordinaria. Sí, claro. Que decidieron asumir una responsabilidad histórica. Y tenemos que volvernos héroes nacionales todos los mexicanos que queremos salvar el futuro del país. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Desayunando con Javier y con Ángel. No están. Javier está en Chihuahua, Ángel está fuera de México, no sé dónde. Les mando un beso y tenemos a nuestro gran amigo, hermano y compañero Francisco Martín Moreno, que nos hizo el favor de acompañarnos. Encantado, este Charlie, sobre gracias. Todo. Muchas gracias. Con este invitado de lujo que y tienes. Tenemos un invitado de superlujo, el senador Gustavo Madero, que no lee discursos, sino habla del corazón y dice lo que quiera como buen norteño. Así es, mi amigo. Bienvenido. Muchas gracias. Y voy a hacer, antes que nada, nada más un anuncio oficial. Por favor. A final de agosto, para final de agosto, principios de septiembre, Francisco está incorporado al canal, que va a ser un nuevo canal de Atypical TV, que es Atypical Entretenimiento. Y Paquito, ¿qué programa vas a hacer? Y bienvenido. Eso te toca a ti, Charlie. Pues sí, es un... La historia se repite, se llama su programa. Sí, la historia se repite. Sí, de alguna manera espejear todo lo que ha sucedido en la historia de México con el presente. Uh-huh. A ver qué puntos de contacto hay en nuestro pasado, para ver hasta qué punto pues se vuelve a dar este mismo fenómeno en la actualidad, ¿no? Yeah. Es muy sencillo comparar todos los episodios de México cuando fuimos el país de un solo hombre, en donde no contaba el Congreso, no contaba el Poder Judicial, y digamos como en la época de Santana o en la dictadura perfecta igual, claro. Al día de hoy en donde hay otro presidente que quiere ser, que quiere construir en México el país de un solo hombre. Correcto. O sea, espejear todo esto, ¿no? Muy bien. Como un ejemplo, ¿no? No sabemos cómo lo vamos a hacer todavía, quedamos, pero no sabemos. Que ya sabemos cómo se llama y de qué se trata el programa, ya sabemos. Y lo segundo, como siempre, si nos pueden ayudar, por favor, con sus aportaciones económicas para que este canal siga creciendo, se lo vamos a agradecer muchísimo. Solamente tienen que apretar Super Chat, ¿no? Ricardo, es Super Chat. Y se los vamos a agradecer muchísimo. Y les recordamos también, si no están suscritos todavía en YouTube o Facebook, ayúdenos a suscribirse, porque llevamos, no le digan a nadie, en 260 mil suscriptores. Excelente. Bravo. Para que nos ayuden a llegar en 300 mil, porque ya llevamos 4 meses y una semana. Muy bien, felicidades. Gracias. A ver, Gustavo, voy a empezar. Está loco el presidente cuando dice, literalmente digo, cuando dice que no puedes aspirar a superarte. Que no, yo creo que la regó gacho ahí y ya está tratando de corregir su faux pas. Yo creo que él ha construido una narrativa de por el bien de todos, primero los pobres, y un discurso clasista de enfrentación y confrontación y polarización. Y entonces la clase media, sobre todo con el resultado en la Ciudad de México,
pues que fue la que le dio un revés muy fuerte. Pues le salió del alma. Él de repente, cuando le salen las cosas con sinceridad, cuando se asincera, enseña el cobre. Y yo creo que ella enseñó el cobre. Un resentimiento, un odio que tiene él y que lo manifiesta cuando habla sin preparar un discursito y lo dice así fresquecito, le salen esos, pues voy a decir complejos, yo creo que trae muchos resentimientos que está queriendo cobrar ya como presidente de la República. Pero fíjate que si hablamos de aspiracional, ¿no? Juárez, a los 12 años, no hablaba castellano, hablaba zapoteca. Y llegó a ser el mejor presidente, de los mejores presidentes de México, con todos los cuestionamientos que ustedes quieran, pero llegó a ser presidente de México. López Obrador es como otro... cuidaba borreguitos, así, sí, claro, sí, sí, en la escuela. Sí, sí. En San Pablo Guelatao. En San Pablo. Es. Nació Don Benito Juárez. ¿Te acuerdas? Sí, que la canción. Enseñaron a cantar. Y si Juárez no hubiera muerto. Sí. Llega a Oaxaca sin hablar castellano. Y llegó a ser presidente de la República. Eso, pero también López Obrador nace en Tepatitlán y hace una carrera muy cuestionada académicamente y políticamente, llega a la presidencia de la República y hoy este hombre que critica a los aspiracionistas vive en un palacio rodeado de lujos. Claro, claro. Entonces tú dirás, si eso no es aspiracional, nacer en Tepatitlán y vivir en el castillo más lujoso de este país. Sí, sí, no hay más. ¿No hay más? No hay más. Entonces, sí, sí. Yo creo que criticar a los que aspiran a ser mejores es tanto como invitar a la pobreza, a la miseria y a la ruindad, ¿no? Que no está lejos de su proyecto. No. Porque su proyecto es de perpetuar un estatus para tener un control político. Él no aspira a resolver el problema de la pobreza en México. No, claro que no. No lo está haciendo. Tan no, que ya son 13 millones más de pobres. Exactamente. Entonces, sí es cierto el tema aspiracional, pero lo que tenemos que distinguir aquí es a qué le tira Andrés Manuel. ¿A qué le tira? Yo digo que él quiere reeditar esta hegemonía política de un solo partido, de un solo hombre, ¿verdad? Sí. Con una ideología del nacionalismo revolucionario trasnochado, populista y autoritario. Ese es su proyecto. Entonces repite mucho el modelo del siglo pasado. Y el problema que tenemos es que esto es el modelo latinoamericano contemporáneo que nos tiene postrados como continente y no podemos salir en generaciones de la postración. Y esto es a mí lo que me da mucha rabia. Tenemos tantos recursos, pero traemos mal el chip, está mal programado. Bueno, yo le tengo una pregunta a los dos. Sí. Además vamos a hacer un programa muy muy pronto que se llama ¿Qué le pasa a Latinoamérica? Uh-huh. O sea, sí. ¿Por qué en el siglo XXI, fíjate, tan globalizado como estamos nosotros, sobre todo México que está globalizado, siendo el país número uno en todo el mundo que tiene más tratados de libre comercio con el mundo? ¿Qué tiene Latinoamérica que estemos tan jodidos? O sea, ¿por qué no podemos? O sea, ¿por qué escogen a un imbécil en Perú? El estúpido de Maduro sigue ahí, el idiota de Daniel Ortega sigue ahí de dictador. ¿Qué tenemos? Argentina, bueno, ahí ni hablamos. ¿Qué? Bolsonaro. No, ¿qué tenemos en la cabeza los latinoamericanos? No, pero entiendo, no lo entiendo, te lo juro. Yo te diría que no podemos hablar del problema iberoamericano. ¿Por qué? Sin vincular a España. Ah, ok. No, claro que okay. No, perdón. Sí, sí. Claro que sí, pero sin vincular a España. España, de alguna manera, es el origen mismo del comportamiento tiránico, de la imposición opuesta a la democracia. Y entonces por ahí comienza, pero donde veo la parte más sensible para tratar de contestar tu pregunta desde mi punto de vista, ¿no? Uh-huh. Es que yo te diría, ¿dónde se extravió México? México se extravió cuando en los calpulis era obligatorio tener siempre uh-huh. escuelas, no te digo alfabetizar porque no había alfabeto, pero sí a través de los códices uh-huh. capacitar a los jóvenes. Cuando se da finalmente la conquista de México, destruyen el calpuli y se crea la encomienda. Le encargan a los conquistadores como premio pues una uh-huh. cantidad enorme de tierras y de esclavos. Y en lugar de que en la encomienda construyeran escuelas,
construyeron iglesias. Entonces, cuando llega Iturbide al poder, en el año, en 1822, hay 98% de mexicanos que no saben ni leer ni escribir. Este dato para mí es muy importante. Allí comienza todo. Luego, cuando finalmente corrimos a patadas a Porfirio Díaz, ya estamos hablando de en el año 1911, 85% de los mexicanos, 85% no sabían leer ni escribir. Y este mismo fenómeno se daba en toda América Latina. Es decir, el rezago educativo es el origen de la catástrofe. Aquí en México, a partir de que llega Obregón al poder y se crea la Secretaría de Educación Pública ya en 1920, bueno, empiezan a construir 1,000 escuelas al año, pero como la sociedad se desentendió del proceso educativo, se lo dejaron al gobierno. Y el gobierno creó 2,000,000 de burócratas, de maestros burócratas, que los capitalizó la dictadura perfecta a partir de 1920, porque la sociedad mexicana no participó en la educación. Entonces yo te diría, por concluir, es que el mismo fenómeno de la falta de educación lo vimos en Perú ahora. En Perú, con las elecciones, estás viendo... Te doy mi punto de vista, que es coincidente mucho con lo que tú estás diciendo, la educación. Pero antes de la educación, es las instituciones en general. Hay un libro que es un clásico, es un inevitable leerlo para entender lo que está pasando. Se llama ¿Por qué fracasan los países? Así. De Acemoglu. Y otro, David, no me acuerdo, otro, es un mamotreto. Y empieza comparando la frontera de México con Estados Unidos. Y te dice Nogales, Nogales, Arizona y Nogales, Sonora. Antes era una sola cosa, ¿eh? Claro. Y ahorita son dos mundos. ¿Qué pasó? Laredo, Nuevo Laredo. Sí, todos estos, cuando... Entonces dice, son las instituciones. Nosotros en México y en América Latina, porque es toda América Latina, tenemos instituciones extractivas. Y todo lo que tú dices, Paco, precisamente de cómo le encomienda, es un modelo muy diferente a cómo se colonizó Estados Unidos. En Estados Unidos los colonos llegaron a fregarse y a arar la tierra. Aquí no, aquí les encomendaron a 100 indígenas o a 200. Esa era la encomienda. Yo te los encomiendo, así era. Tú me los cuidas, ellos van a trabajar para ti. Esa es la encomienda. Y entonces fue un modelo de desarrollo económico capitalista, pero muy, muy feudalista, muy, muy arcaico, muy premoderno. En Estados Unidos es la innovación, ¿verdad? Es el emprendedurismo. Aquí no, aquí es la relación con el poder, el que tenemos en América Latina. Lo importante para ser empresario es que tengas buenas relaciones con los gobiernos. Y en Estados Unidos, pues es la innovación, la capacidad de emprendedor de ser productivo. Entonces estamos viviendo dos mundos y el modelo nuestro está muy atrasado, nos está dejando, el mundo se está proyectando. Pero no, a ver, tienes razón, sí, al 1,000,000%, pero no entiendo y sigo sin entender por qué por osmosis no somos... ¿Cómo vas a construir una democracia con un país de analfabetos, sin semianalfabetos? Si son muy manipulables, porque las personas que lamentablemente no saben ni leer ni escribir o escasamente escriben... Pero en México ya no hay su nombre con faltas de ortografía, como la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que escribe su apellido con faltas de ortografía. Bueno, si hablamos de ese nivel de ignorancia funcional, no puedes construir una democracia. Y si no puedes construir una democracia, tampoco puedes construir un Estado de Derecho. Uh-huh. Y si no construyes un Estado de Derecho, no puedes tener instituciones. Es el tema. Entonces yo creo que es muy importante el hecho de poder tener en nuestro... Es decir, un sistema educativo que funcione, no como el que está destruyendo López Obrador otra vez. Ese es el tema. O sea, nos estamos volviendo un país paternalista y esa es la tara. En México y en América Latina queremos gobiernos papás que te solucionen estos temas. Queremos, eso es lo que queremos. La mayoría de los mexicanos es lo que está esperando. ¿Votaron por Fox por eso? No, votaron por Fox por el hígado porque ya estaban hartos. Era un cambio. Sí. Okay. Pero ese fue Fox, que tuvo toda la oportunidad de hacer el gran cambio, se quedó corto, nos quedó a deber. Hizo cosas buenas, pero no cumplió la tarea, que era construir un nuevo proyecto de país. Un proyecto nuevo, y dejó que funcionara todo muy parecido como era antes. La Suprema Corte, la educación pública, trató de hacer mejoras, pero intrínsecamente
la educación sigue funcionando igual desde hace 50 años en México, no ha cambiado. La reforma educativa que echó para atrás Andrés Manuel tenía un solo concepto, que todos los maestros se evaluaran, sí, y claro, que en función de su evaluación, sí, pudieran entrar, permanecer y ascender en el sistema educativo. Era lo único. No es poca cosa, ¿eh? No, con eso cambiabas un engrane del sistema educativo, pero funcionaba con un incentivo distinto. Pero con otra, Gustavo, que si se evaluaban, ajá, y aprobaban la evaluación, tenían acceso a mejores sueldos. Por eso es la, el ingreso, la permanencia y la promoción. Eso es lo que te daba la evaluación. Es tus propios méritos. ¿Hoy qué es? Que si tienes relación con el líder sindical o con el gobierno, vas a entrar a ser maestro o maestra. Sí. Los títulos se heredaban, o se vendían, o se corrompían, o se compraban. Y con la reforma educativa era meritocrático. Y eso empezaba a cambiar, pero Andrés Manuel, para ganar la presidencia en 2018, hizo ese compromiso con la CENTE, y entonces se echó para atrás. Y no sabes el costo, país, que eso significa. Pero a mí lo que me preocupa, Carlos, es que no hubo dolientes. En México nadie protestamos. Eso es. No. ¿Qué está pasando? ¿Por qué cuando nos hicieron un daño país, nadie sintió una pérdida? Y si es una pérdida de una generación. Y entonces me falta ciudadanía. Yo sí siento que nos falta esta ciudadanía que se empodere y le exija a los gobiernos mejores soluciones, pero no, hoy lo que estamos pidiendo los ciudadanos son programas, apoyos, becas, y entonces en ese sentido estamos perdidos, porque el cambio, ¿de dónde va a salir? ¿De dónde viene el cambio? Si tengo un sistema educativo público controlado por compromiso del Estado mexicano con el sindicato, que es el que maneja la educación, los padres de familia no pintan, y la educación de los niños no es el objetivo. El objetivo es mantener un control político, ideológico y sindical, del sindicato más grande de América Latina, ¿no? Pero entonces, ¿de dónde va a venir el cambio? ¿De las universidades, de los medios de comunicación, de los empresarios, de los partidos? ¡Ay, vato! Yo estoy preocupado. Ahora sí que, ¿quién podrá? ¿Cómo decía el Chapulín Colorado? ¿Ahora quién podrá? Ayudarnos. ¿Ahora quién podrá qué? Ayudarnos. Pero junto con lo que estás diciendo, Gustavo, Salvarnos. Junto con lo que estás diciendo, el cambio también podría iniciar a través de los libros de texto gratuitos, de tal manera que pudieras tú empezar a inducir, digamos, a los pequeñitos para explicarles lo que aconteció en la historia de este país, y que para eso está la Academia de la Historia, para que se le pueda explicar a los niños. No, ya te jodiste. Claro. Ya ahorita López Obrador acaba de sacar su... Ya lo vio Andrés Manuel y está queriendo cambiar los libros de texto con su versión de la historia. Exacto. Sí. Allá voy, es decir, es lo que se les va a enseñar a los pequeñitos ahora en los libros de texto, es exactamente lo contrario de lo que se necesita en nuestro país, sí, para evolucionar, para crecer, para construir una democracia, para tener como consecuencia un Estado de Derecho. Va a ser una ideología marxista en el siglo XXI. Sí. Y entonces, ¿a dónde vamos con esto? A ver, déjenme sobre el tema. No me quedé contento con su respuesta porque me deprimieron. Ay, sí, no te quiero deprimir. Hay que estar optimistas y cambiar este país. Ay. Es que veo Latinoamérica, ahorita con lo que pasó con Perú, dices, bueno, ya, sí, ya es el colmo, o sea, ya, ¿de qué hablamos? Argentina, o sea, Chile. Sí, por eso, ¿qué onda? Ecuador, Nicaragua, Pero es que, Charlie, es muy Venezuela, Colombia va muy bien. Es muy sencillo. Ni también va Colombia ahorita. Tiene problemas ahí. Sí, ahorita tiene. Pero es muy sencillo engañar a los marginados, a los pobres. Ese es. Te voy a dar casa, te voy a dar coche, te voy a dar educación, Ferrari, te voy a dar seguridad, te voy a dar educación universitaria y proyección, te voy a dar. Y tres años después dices, oye, no te lo han dado. No, es que Peña Nieto los dejó muy jodidos, pobrecitos. Pero entonces... No. Es como los comprendo muy bien. Es tan fácil como engañar a un moribundo, porque el moribundo te dice, ¿verdad que no me voy a morir? No, hombre, no te vas a morir. Te lo cree, porque lo que quiere es creerte, ¿no? Claro. Aquí lo que quieren estas personas, dicen, yo quiero promesas, yo no quiero realidades. Pero mira, Paco, les voy a decir, a mí mucha gente antes de la elección me preguntó, como mercadólogo, que cuánta gente creía que iba a votar.
Yo saqué mis números muy rápido. Le dije, mira, en una intermedia el promedio es 42-44. Calculen que hay 15 gobernadores, 50-51. No, idiota, no, le dije, seguro. Bueno, todo mundo, hubo memes, incluyendo míos, incluyendo tuyos, Francisco, vayan a votar, si no caemos en la dictadura. Lo dijo aquí Calderón, lo dijo Fox, lo dijo Madrazo y sacó un video. Bueno, un chorro de gente importante sacó, vayan a votar, no mamen. 51%. Por eso te digo, mira, hablando de dictadura, Gustavo Madero. Estábamos hablando de dictadura. De un proyecto de que se está consolidando en México, de un poder autoritario, sí. De una dictadura, sí. De un autoritarismo. Sí. Y estamos ahí y vamos a decir, el 49-48% no salimos a votar. Yo sí salí a votar, pero se tiene que decir así. Pero no. ¿Qué pasa? Te pregunto. ¿Dónde están los ciudadanos? Venezuela no sale a votar, Ecuador, Nicaragua no salen a votar. No salimos a votar cuando están hablando. Te van a cortar el cuello. Ah, no hay pedo. A mí no. Cada quien hace su análisis muy personal, sí, claro, muy individual. Yo sí creo que 48 millones de mexicanos no salieron a votar. Idiotas. A pesar de la realidad, ¿no? Porque si tú dijeras, ¿qué pasó? Bueno, pues lo que sucede también mucho es el escepticismo, mucho es la flojera, mucho es ver el juego del fútbol. No había fútbol. No había. Bueno, no había, te doy mi palabra. Que no había. Entonces una serie de televisión. Tú le preguntas a chavitos de 23 años, como le preguntó una maestra amiga mía, y fuiste a votar, no, ¿para qué? Así escuelas responden, no, ¿para qué? Claro. 23 años, no 17. Pero no fue uno, fueron 48 millones de mexicanos que no votaron. Cuando estamos viendo que hay 13 millones de mexicanos en la pobreza, porque ese es un dato, estamos viendo que el PIB se cayó en menos 9%, lo cual no sucedía hace casi un siglo. Y sin embargo, ves la criminalidad, ves 85 mil homicidios dolosos, ves la expansión del crimen organizado o no organizado, como quieras, y la gente, 48 millones, a pesar de esta catastrófica realidad, no votaron. A ver, tú eres norteño. Yo soy norteño. Explícame. Y eres político. Ey. Entonces, yo no entiendo algo. No lo entiendo. ¿Cómo es posible que en Sonora, que Claudia Pavlovich parece que tuvo un buen gobierno, gana un tarado que fue el peor secretario de Seguridad de la historia, récord mundial de asesinatos, mundial de Júpiter, Saturno, Plutón, todo. Y gana. Te voy a documentar. El PRI lo entregó. Te voy a documentar. Claudia lo entregó. Te voy a documentar tu optimismo. Gana por más de 2 dígitos. 15. Gana con carro completo en todas las diputaciones federales. Gana de manera muy holgada. Y sí se habla de eso, de que hubo una colaboración ahí oscura. Pero si ya no nos vamos a un caso concreto, sino lo ves como un fenómeno, todo el Pacífico lo perdimos. Entonces, yo estoy muy preocupado porque para el 2024, los que tememos que esto se instaure como un proyecto hegemónico perpetuo, están más cerca de ganar el 24 que antes de la elección, ¿sí? Que nosotros, que no queremos. ¿Sí? Y esa es mi reflexión, que yo quisiera que nos preguntáramos, primero, ¿por qué la gente quiere a Andrés Manuel? ¿Por qué le cree? ¿Y por qué no participa para construir un proyecto distinto? Y ahí yo anticipo una respuesta. Primero, Andrés Manuel se dirige a la gente en general humilde y ha posicionado mucho el discurso de que la oposición buscamos defender los privilegios. Cosas que es completamente falsa, pero no hemos podido conjurar ese hechizo de la población, de que a nosotros ya no nos creen. Dice, ustedes están hablando por la herida. No es cierto que estés pensando en mi ciudadano y estás pensando en ti. Y mientras eso no lo cambiemos, no voy a poder volver a tener el apoyo de los ciudadanos y la confianza. Y él sí la tiene, él sí tiene una base, no sé, de
¿cuántos millones? El 30% de los mexicanos hoy son López Obradoristas activos, convencidos. Y en el PAN y en el PRI andamos en los 10%. Hemos perdido mucho esa crisis de los partidos tradicionales y de la crisis de representación. Nos habla de que tenemos que hacer algo, un examen de conciencia, un acto de contrición y volver a ser humildes para construir un proyecto unidos. Y me gustaría más a mí un proyecto socialdemócrata. Esta unión PAN-PRI-PRD debe de avanzar a ser un proyecto de futuro. ¿Cuál es el proyecto civilizatorio más avanzado? La socialdemocracia. Así es. Y en esta, incluso con un régimen semiparlamentario. Desde que ganó Fox, se intentó una reforma de Estado, pero no la hemos hecho. Hemos hecho reformas políticas. Las reformas políticas son cómo llegar al poder. La reforma de Estado es cómo funciona el poder. Y tenemos que cambiar la forma en que funciona el poder. En ese momento es cuando México va a poder despegar. México es la 15ª economía del mundo. De 200 países. ¿Tú te sientes que estamos en uno de los 15 países más ricos del mundo? Pues no. Somos G20. Pues sí, de los 15 países. Sin embargo, en los niveles de desarrollo estamos en los niveles 60, 70, 80 o hasta 100, depende si mides criminalidad, corrupción, educación, competitividad. Todos esos niveles estamos abajo. Entonces, eso se llama malas políticas públicas y malos gobiernos. Pero el único que puede cambiar esto son los ciudadanos a través de su participación. Pero ¿cómo se podría? Porque yo se lo preguntaría al PAN, ¿no? Sí. ¿Por qué no pudieron llegar al voto duro de López Obrador? Es decir, sí está claro que la clase media reaccionó, porque sí. La clase media que ya había comprado un coche, que estaba pagando la hipoteca, que tenía a sus hijos en una escuela privada o pública, pero que tenía cierto nivel de bienestar, no estaba dispuesta a perder su claro. condición social. Entonces, claro, lo que más conviene a la democracia, de ahí está, claro, el ejemplo, es la expansión de la clase media. De las clases medias. Ese es. Bueno, pero ahora, mientras esto se da, esto solamente se puede dar a través de la creación de empleos. Se empezaba a dar. Sí, se claro. Se empezaba a dar muy bien. Se empezaba muy bien, a dar. Desde Fox, Calderón y Peña, la expansión de la clase media. Iba re bonita. Iba bien. Lo que pasa es que ideológicamente se fue generando un descontento. Y ese descontento fue capitalizado por Andrés Manuel y mucha corrupción con el gobierno de Peña, hay que decirlo. Y eso fue lo que le dio en la torre el experimento, porque sí, las reformas empezaban a funcionar. La desigualdad empezaba a disminuir, empezaban a construirse clases medias. La venta de automóviles, de casas, de crédito empezaba. Hoy, ¿sabes cuánto porcentaje de la población tiene electricidad en México? 98%. Increíble. Yo, esto la gente no lo sabe. Y tienen televisión. Y tienen acceso. ¿Y cuántos celulares? Estamos avanzando. No, sí. Celulares, más yo de te 100, digo. Más de 100 millones de celulares tenemos. Sí, y tenemos en internet en todo el país más del 74%. Sí. Entonces, sí hay avances. O sea, estamos. Pues sí. Pero estamos viviendo en el mundo de la posverdad. Los datos no son importantes, lo que son importantes son las percepciones, las opiniones, los sentimientos. Y esos son con los que decide la gente. Pero también hubo un sistema de traiciones, Gustavo. La primera traición la comete López Obrador con Peña Nieto en el Pacto de la Impunidad. Ah, bueno, pues sí. Ahí comienza. Ahí comienza porque dice, yo te voy a pavimentar el camino a la presidencia de la República, dice Peña Nieto, siempre y cuando tú te comprometas a no meterme a mí, ni a Videgaray, ni a la mafia del poder a la cárcel. Así ¿va? Es. Va. Y le pavimentan el camino a la presidencia. Sí. De 32 delegaciones del PRI, 22 se quedan sin siquiera presupuesto para cachuchas. O sea, hay que ver cómo desmantelaron todo eso. Pero luego no solamente por ahí, sino cuando llega la integración del Congreso, en lugar de que tuvieran, digamos, el 37%, por todo lo que fue, ¿te acuerdas de los votos de representación proporcional? Llegaron a tener el 51% en lugar del 37%. Fíjate nomás. Pero ese fue la mayoría como la construyó Morena, no la ganó con votos. Porque Exacto. Este es muy importante lo que estás diciendo, porque la gente dice, oye, no, le quitamos la mayoría. Hace 3 años no la habían ganado, no la habían ganado. La construyeron ex post la elección. Ilegalmente. Un poco con este procedimiento de asignación de plurinominales que fue ilegal,
O por lo menos Exacto. ahora ya se corrigió con el INE y el tribunal para que ya no se volviera a permitir. Entonces nos congratulamos de este triunfo, que no es un triunfo electoral, es un triunfo jurídico, porque ahora ya no pudieron hacer esa tranza como le hicieron hace 3 años. Es ilegal, fue ilegal. Sí. En aquel entonces se impugnó, pero el tribunal dijo que estaba bien. Y entonces, pues era legal. Con el magistrado Villetes. Sí. Hoy, este INE y este tribunal cambiaron la forma de asignación de plurinominales y eso les quitó como 40 pluris. Sí. Porque la vez pasada ellos ganaron con el 37 Morena, pero el 43 con todos sus... y les dieron un 8% de sobrerepresentación, llegaron al 51% y después ya se fueron de compras. Se trajeron al Verde, que estaba con el PRI, completito. Y después trajeron del PRD, la mitad del PRD, unos del PAN y unos del PRI, y llegaron al 66% que tienen ahorita. No lo ganaron con votos, lo ganaron con operación política. Y entonces la gente dice, oye, le quitamos la mayoría, espérate, no te autoengañes. Esa mayoría calificada no la construyeron con votos hace 3 años. No. Entonces, los focos amarillos ahí están, tenemos que ser muy sinceros. Morena avanzó 2 casillas rumbo al 2024 y nosotros tenemos que preocuparnos para ver qué hacemos. Nosotros no crecimos. La oposición, no. Yo vi el crecimiento de partidos, todos fue, y te lo digo de memoria, Movimiento Ciudadano creció 4%, PRI, PAN estuvieron en el rumbo de 1 o 1.2. Muy marginal. O sea, sí, muy nada, marginal. Nada relevante. Nada, claro, ¿no? PRD bajó 1 y el Verde subió 1. Eso bueno, fue. Yo te diría que para mí lo más importante... O sea, no hubo crecimiento, nada. No. Y aplauden. Pero o sea, ¿desde dónde? Para mí lo más importante de esta elección del 6 de junio fue que le quitamos a López Obrador la hoz y el martillo. Con todos los simbolismos que ustedes quieran. ¿Por qué? A ver, Paco. Porque no tiene la mayoría calificada. Y con esto lo desarmamos. Tú puedes decir muy bien, van a comprar a diputados del PRI, ya lo veremos, tendría que comprar a muchos. O sea, estamos hablando de que tengan que comprar a lo mejor a... 40, 50. Yo no lo veo factible. No, yo tampoco. ¿No? Entonces, yo sí creo... No, y además ya dijeron que están muy juntos en la coalición. Sí, yo creo que le quitamos la hoz y el martillo. Yo creo que las modificaciones a la Constitución se van a hacer más complicadas. Sí, claro. No imposibles, porque van a ser pago por evento y dependiendo de cada tema. Pero depende, lo que sí... Depende cuánta gente vaya ese día. Sí, pues si vas al baño ese día. Sí, pues, fuiste al baño ya no votaste. Pero lo que es muy importante... reconocer que es triste que con sus propios votos y los aliados puede aprobar todos los presupuestos los próximos 3 años. Eso es lo triste. Y aprobar todas las leyes sin que les muevan una coma en las dos cámaras de senadores y diputados. Y es un poder muy fuerte. Puede hacer lo que se le dé la gana. ¿Incluyendo el Verde? ¿Y si quitas al Verde, no? Sí, con el Verde, no, estoy incluyendo al Verde. No, pero es que no nos confundamos, hombre, pues el Verde y el PT están ahí, ya están ahí, ya son parte. Sí. Pero no se nos olvida algo, Gustavo, que para mí es muy importante, la ley de hidrocarburos, que también no le quitas ni una coma. Sí. Bueno, fue inconstitucional. El poder judicial le dijo, pues no le quitamos, no respetamos nada y derogaron eso. Sí. Y también la otra, o sea, ya van 2 o 3. Están suspendidas, todavía no entran al fondo, pero él ya la vio venir y ya hasta advirtió, dijo, bueno, yo de todas maneras voy a meter una reforma constitucional, si no la quieren aprobar, que sean la oposición los que se exhiban de que no quieren el bien para México, y yo la voy a meter. Va a ser el intento. Entonces, yo, un tema, mira, esta es la 64 legislatura en la que estamos, la que viene es la 65. En la 64 legislatura, ellos tenían mayoría en la Cámara de Diputados, pero no en la Cámara de Senadores. Sí. Las reformas constitucionales necesitan la mayoría de las dos cámaras calificadas. Entonces, pues en realidad no tenían la mayoría calificada en las dos cámaras. Y no la tienen ahorita. Sí. Pero que la puedan construir. Ahora se les vuelve más difícil, pero no imposible. O sea, lo que quiero decir es que no México no deja de sorprendernos. Y más bien hay que hacer ciudadanía y hay que hacer conciencia para impedir que eso suceda. Que los ciudadanos nos volvamos a decir, oye, yo voté por ti, ¿verdad? Para que me defiendas.
Y tú, priista, o tú del PRD, o tú del PAN, no se te ocurra. No somos gringos, ¿no? ¿Eh? No sabemos ser oposición todavía. Yo creo que ese es nuestro gran problema, porque yo tampoco entiendo cómo crece el verde ecologista cuando está a favor y aprueba las leyes, la energía sucia, sí, en lugar de la energía limpia, y no mienta madres al presidente. Hoy, presidente, un momentito. Y se cae a la boca. Ahora, hablando del verde, son ficheras, está comprobado. Son muy ficheras. Desde hace rato, desde el 2000 ellos estuvieron con el PAN, en el 2018 estuvieron con el PRI y ahora están con Morena. ¿No crees que puedan vender caro su amor al PRI y Eso es lo que... No, al PRI no. No al PRI, a Morena. No. A la oposición no pueden. No pueden porque no valen. Porque mira... Ellos lo único que van a hacer es encarecer su voto por la posición que tienen. Pero si se juntan con el PAN, con Morena, con el PRI y con el PRD, no sumamos mayoría con ellos. No lo hacemos. Ah. Entonces el tema, lo que tienes es la mayoría calificada, ellos tienen para hacer las vencidas, ¿verdad? Y entonces es donde van a encarecer mucho su voto. Ese es el tema que a mí me preocupa. Pero aunque lo hagan, no van a tener la calificada. Si sumas al PT... El Verde y Morena. Y una parte del PRI, es lo que él dice. Es lo que dijo Andrés Manuel. Yo no veo los 40 diputados del PRI que van a votar a favor. No, yo no creo. Yo tampoco. Ojalá. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano no, en principio, pero se ha movido solo. Él no quiso ir en la alianza, va por México. Quiso jugar sus fichas propias y eso a mí me preocupa. Pero a ver, Gustavo, 90% de las iniciativas legales del presidente las aprobó Movimiento Ciudadano en el Congreso. Para mí está más claro que un... Pues si es así, entonces sí habrá reformas constitucionales, mi estimado ni Paco. Así, ni así. Con el Verde y el y Movimiento ya Ciudadano. Ya he sido mi cuenta, ni así. Es decir, sí, pero claro, todo depende de lo si que dice venden, Flores Rico, ¿no? ¿Cuántos? Es que no van los 500. No, pero entonces van 300. Con eso ya te jodiste. Van 333 que no los tienen. Ni con el Verde. 333 es lo que se necesita. No los tienen. Sí. Ya, van a tener, si no llegan a 333. No llegan ni de chiste. Claro, ahorita dependemos del sentido del honor y del patriotismo de los priistas y de los panistas también, que se mantengan en lo que dijeron. Vamos a hacer la realpolitik. El PRI. Realpolitik, me encantó eso. Viene de en una debacle. Terrible. Estrepitosa. Sí. Perder 8 gubernaturas de un jalón, nunca en su historia de nadie. No. 8. Ni una. O sea, el PRD viene en vías de extinción. Sí. El PAN se mantiene, pero no ha crecido. No. Hasta se encogió poquitito. Creció aquí en la Ciudad de México, crecimos bien, pero perdimos 2 gubernaturas. Entonces, lo que tenemos como los paladines, los héroes de la justicia, o ¿cómo se llaman? Los Marvels ahora. Sí. Estamos medios... Cogidos. Boca baja, cogidos de un lugar, pero entonces, ve nomás el tamaño de los proyectos de Alito, de Chucho y de Marco, y constrúyeme con eso una potencia encantadora. No. Mételos a la licuadora. No. Y hazme un rockstar. No físico, sino de contenido, y no lo veo. Y entonces digo, ay güey, estoy en problemas. No quiero atacar a nadie, no quiero que esto se entienda como una crítica de personas, sino un diagnóstico preocupante. Tienes razón. ¿De dónde vamos a salir? Adelante. ¿Con qué activos? ¿Con qué liderazgos? Yo estoy viendo 2 chavas en tu partido que me estoy enamorando de ellas. Qué bueno. Que es Kenia. Nomás con cuidado. Sí. Que es Kenia y Adriana Dávila. Sí. Me gustan mucho. Son muy bragadas, son muy hechas para adelante. Y son nuevas generaciones. Sí, me encanta. Son nuevas generaciones. Necesitamos eso, mucho, necesitamos muchos de esos, pero... Sí, nuevas generaciones. Estamos carcomiéndonos nosotros. Esa es como la de las langostas de aquí van saliendo y se come uno para que no sobresalgan. Tenemos mucho ese síndrome de canibalizarnos cuando empiezas a ver liderazgos. Entonces, la gente está buscando un Andrés Manuel de este lado. Sí. Aguas. Pero yo te diría... ¿Tú crees, aguas,
porque tampoco... Porque no lo vas a encontrar. Nadie como Andrés Manuel. No hay royal ahorita, no hay, para inflarlo y meterlo al horno y que no me lo cocines rápido. Falta un rato todavía. Yo creo que... No, hombre, el otro chulo, ya tienes que empezar. Ya lo entiendo, pero... aquí ya... Ebrard, Monreal, The Chaimán. Birth of a Nation. The birth of a nation, pero yo creo que ahora, después de las elecciones, es cuando pueden surgir. Deben surgir, ese es, sí. Esa es mi esperanza, ¿no? Pero es que puedes... ya deberías ver así... alguien que ya sacó el ojito y dices, ay, mira, ese güey puede. No hay. Pues ya está triste el panorama, pero hay que hacerlo. Yo soy optimista y quiero, a ver, porque sí, tenemos que ser optimistas y tenemos, sí, claro, que sacar el país, claro, adelante. Claro. Yo creo que sí están, pero hay que hacer un esfuerzo de generosidad y de humildad para encontrarlo y unirnos. Pero yo te diría, a ver, sí, en el mismo sí, Morena, sí, el mismo presidente está en este momento en una grave crisis política, porque sus dos gallos, la señora Sheinbaum y Marcelo, están absolutamente quemados. Y más con los reportajes que ahora... El New York Times. Saber de dónde están viniendo esos teledirigidos. Vienen teledirigidos. Entonces, el presidente dice, estos dos ya no van a ser, no, necesito figuras nuevas. No es cierto. No creo. Estás equivocadísimo, Paco Martín Moreno, pero... En tres meses se nos olvida. Exacto. En seis meses. No, hombre, no mames. Con otra novela y otra víctima y otro villano. Sí, sí. A ver... yo creo que apenas empezó a destapar la cloaca, ¿eh? Claudita Sheinbaum es un amor de mi vida. Yo creo que Claudia va a crecer, después de esto va a tener que corregir. Sí, depende de su capacidad de autocrítica y de reinventarse. No la tiene. Ah, bueno, pues entonces ya valió gorro el experimento. Bueno, no, pero mira, ya dicen, a mí no me consta nada, sí, que el que mandó el teledirigido de que la mamá de Sheinbaum tiene dinero afuera de México en un holding, dicen que fue Ebrard. Y la carta del artículo del New York Times dicen que fue de Claudia hacia Ebrard. Pero yo por eso estaba sosteniendo que están quemados. Que ellos están igual de fregados que nosotros. ¿Por qué es lo que estás diciendo? Exacto, bueno, porque la guerra apenas comienza. O sea, uh-huh, entre ellos dos, la guerra... No bastó el daño de la tragedia. Bueno, si tuvieras razón de que están igual de fregados que nosotros en liderazgos, no lo están en estructura. Exacto. No están en narrativa, no lo están... En lana. En lana y en el ánimo. Entonces tenemos que cambiar los ánimos, claro, la narrativa... Y las estructuras. Y yo creo que esto empieza porque los partidos actuales se sienten y no saquen esas fotos de que ya fregamos y que no vamos a mantener unidos. No, hombre, aquí hay que hacer algo mucho más audaz. Hay que reinventar México, reinventar un futuro para México. Y esto es convocar a la ciudadanía, a los líderes, a los intelectuales, a decir, a ver, ¿por dónde es el futuro? Si no quieres tú un 4T, ¿cómo podemos construir un futuro para México mejor? Respetando el medio ambiente, con tecnologías, con innovación, con productividad, con mercado libre, con respeto al Estado de Derecho, con combate a la inseguridad y la corrupción. ¿Cómo le hacemos? Y a partir de ahí, ir volviendo a que todas las células de la sociedad empiecen, los glóbulos blancos, a ir contra estas enfermedades que tenemos en México de buscar el paternalismo, buscar... que otros sean los que solucionen y no tú involucrarte. Necesitamos involucrarnos y los partidos tienen la obligación de ser, de ver más allá de sí mismos, de no atraparse en sus proyectos personales y entender que es con ellos, y si no es con ellos estamos fregados, Paco, porque sí, es con esos tres partidos y esos tres líderes, no hay otros. Con estos bueyes hay que arar para construir el futuro. Como coalición. Sí, como ¿tú coalición. No crees que... ¿Tú no crees que pudiera ser México con este inicio de coalición en un bipartidismo? ¿O somos muy orgullosos los panistas y los priistas? Yo creo que todavía no llegamos al bipartidismo. Creo que sí estamos haciendo un país de dos bloques, de dos visiones, uh-huh, pero este está desarticulado en gajos. Todavía no logramos este otro bloque hacerlo un proyecto común, articulador. Uh-huh. Y ese es nuestro reto. Y hay que meter a Movimiento Ciudadano, porque si no lo metemos, vamos. Sí, pero yo te diría que también habría que ejercitar, digamos, la autocrítica en los propios militantes de los partidos. Por ejemplo, que hagan un recuento de daños en el PAN, uh-huh, y que digan, oye,
ve nada más lo que nos sucedió en el PAN, ¿verdad? O sea, de 15, pues perdimos 13. Sí. Entonces yo te diría, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa de lo que sucedió en el PRI, en el PRD? ¿Para qué? Para que estos militantes hagan una campaña interior y purguen a sus respectivos partidos. Si esos líderes no funcionan, con la pena. Suena muy bonito. ¿Verdad? Ya sé que en la Realpolitik, esos líderes tienen el control. Sí. Tienen el control absoluto de aquí al 2024. Sí. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Pero no se les puede quitar el control absoluto. No. ¿Por qué puede? ¿Por qué? Porque Alito está hasta el 23 como presidente. Sí. ¿Sí? El PAN tiene elecciones, renovación de la dirigencia. Es por estatutos después de la elección presidencial. Y quiere reelección. Y quiere reelección y tienen todo el control. Entonces es muy difícil que alguien... En el PAN están los controles de los padroneros, le llamamos nosotros, los que controlan el padrón. Y están muy identificados y están muy articulados. Y es muy idealista pensar que puedes hacer algo sin ese control de los padroneros. Y el control de los padroneros hoy tiene dueño. Entonces estamos jodidos todos ustedes, los mexicanos, decían los menonitas. Sí, sí, exactamente. Estamos jodidos todos ustedes, los mexicanos. Pues ahora, pero por el otro lado, yo sí insisto en el tema, por más que me critique aquí Charlie. Alito se va de... Yo creo que Alito puede renunciar para irse a la Cámara de Diputados y poner a Rubén Moreira, que es lo mismo. Él va de diputado, sí, él va de diputado. Sería terrible. No, pero es lo mismo. Él va de diputado. No es lo mismo, ¿eh? Porque Rubén Moreira ya vimos que ha votado a favor de Morena. Uh-huh. No, cuidado, no. ¿Y quién te dice que Alito no? No, bueno, yo creo que no. ¿Quién te dice que Alito? Alito va de diputado, él sí va de diputado. Sí, pero puede ser diputado y dirigente del partido, sé, lo sé. Ha podido hacer. Pero no con Moreira. No, amigo, está impedido. A mí me daría pánico que llegara un señor Moreira. Según la rumorología. Sí, bueno, que sería terrible, ¿no? Pero bueno, volvamos también al otro aspecto, no nada más. Sí, está preocupante. A juntos haremos historia y han hecho historia, pero al revés, ¿no? Yo te diría, dentro de esto mismo el presidente tiene que buscar, si estos dos, Sheinbaum y Ebrard, ya no llegaran a funcionar porque se van a hacer pedazos entre ellos, entonces tendría que buscar una tercera figura, o cuarta figura, o quinta figura, dentro de su gabinete. Uh-huh. Yo por eso preveo que va a haber cambios importantes en el gabinete. Ya comenzaron, pero digo, para que entonces ellos pudieran tener cierto protagonismo. Uh-huh. Pero este protagonismo de los nuevos precandidatos no le va a gustar a López Obrador. Porque él quisiera quedarse con ese protagonismo y que nadie se lo dispute. Entonces, por eso él mismo se está entrampando en la sucesión presidencial, porque no puede permitir que nadie tenga un protagonismo distinto del de él. Entonces, por eso creo que ellos también pueden llegar descabezados al 2024. Pues me encanta, nomás que no podemos fincar nuestro triunfo en los hierros de ellos, porque a lo mejor tienen más capacidad de corregirlos o de contenerlos. Pues sí. Pero no hay que estar atendidos a eso, hay que hacer nuestra tarea. Sí. Y estamos todavía lejos porque ni siquiera el diagnóstico adecuado tenemos. Y el diagnóstico es que estamos desarticulados, sin liderazgos, estamos sin narrativa y sin la confianza de la mayoría de la gente. La gente no nos cree. Aguas con lo que te voy a decir. Incluso los votos que obtuvimos no eran a favor de nosotros, eran en contra de ellos. Claro. Y esto es... Es cierto. Es feo decirlo, es patético, es dramático. No están votando por nosotros. ¿Sabes lo que me dijo tu amigo César Camacho? Sí. Chingón. Le dije, estábamos comiendo, dije, César, bueno, pero ¿por qué no ganaron? Me dice, mira, Carlos, es muy fácil. Prefirieron lo peor que a nosotros. Claro, ¿eh? Qué fuerte, ¿no? Estamos haciendo que escojan los ciudadanos entre algo malo y algo menos malo. Eso es lo que dicen. Y tenemos que hacer que escojan entre algo bueno y algo mejor. Ahora, hay un punto muy importante que a lo mejor no hemos abordado con la debida oportunidad, y esa es la participación del narco en las elecciones. También, sí. O sea, el hecho de que hayan matado a 35 candidatos, yo no me imagino qué hubiera sido si hubieran vivido estos hombres y estas mujeres que fueron masacrados a balazos, ¿no? Si hubieran llegado, ¿qué hubiera pasado? ¿Por qué los mataron? Entonces, yo te diría, esto que tanto se está manejando ya, lo que tú decías de la... El triunfo del Pacífico. Del Pacífico, sí. Desde Chiapas hasta San Diego. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Sí. ¿Y por qué ahí es donde se acentuó hasta más? Hasta San Diego, California. Pues sí, claro. Esa es la línea. Sí. Entonces, yo digo... Oye, tienes toda la razón. Yo nunca había visto tan burdamente
la incidencia, la de la delincuencia organizada y el narcotráfico en un proceso electoral. Sí. Como ahora. Nunca lo había visto. Hubo lugares donde los partidos no pudieron poner candidatos. Hubo partidos donde sus candidatos tuvieron que renunciar. En Sinaloa. Y hubo lugares donde los mataron. Sí. Sí. O los amenazaban. Y entonces sí estamos en problemas, porque toda esa zona, pues no le vamos a ganar con ideología en la próxima elección, ¿eh? Yo sé. Ya se va a acabar el programa. Yo quisiera pedirte un favor, Gustavo. Danos un cierre o danos un mensaje de cómo podemos prepararnos de aquí a 3 años o cómo México puede ser mejor, puede haber más variedad. A la Gustavo Madero, que lo haces muy bien. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, muchas gracias, Paco. Un gusto estar aquí, Gustavo, en este lugar hermosísimo con tu jardín. Gracias. Mira, a ver, yo soy optimista y tenemos que ser optimistas y tenemos que creer en nosotros mismos, tenemos que ser generosos, tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos, la mejor versión. Tenemos que ser heroicos, tenemos que volvernos héroes. Ahorita que te voy a hablar de historia, los héroes eran gente ordinaria, sí, claro, que decidieron asumir una responsabilidad histórica y tenemos que volvernos héroes nacionales todos los mexicanos que queremos salvar el futuro del país. Me parece muy Ese bien. Sería mi mensaje, y sí lo podemos hacer, lo tenemos ahí, pero tenemos que sacudirnos muchas telarañas, muchos egoísmos, y sacar lo mejor de nosotros mismos arriesgándonos, saliendo de la zona de confort, de esa zona cómoda en la que nos sentamos a ver las cosas de lejos, las criticamos y dicen, mira, la regó el del PAN, mira el del PRI. No, asúmete tú como actor de la historia para construir tu futuro. Es la única manera que veo, pero sí la veo posible, y para esto necesitamos hacer un esfuerzo como se hacen las cosas ahora. Ahora se hace el crowdfunding, está el crowd. Tenemos que hacer la política crowd, la política colaborativa. Tenemos que aprender, no colaborativa, sabemos, colaborativa. Gustavo. Es que no sabemos nunca. Este país nunca ha necesitado la oposición, entonces no sabemos. Tenemos que construir. Imagínate. Transversalmente. Hubo oposición, hubo amenaza de dictadura, llegamos. Hubo marchas de las mujeres. ¿Todo? Yo creí que las mujeres iban a salir a votar para darle en la madre a este. Y no. Nada. No, entonces. Gana. ¿Qué necesitas para darle en la madre a una dictadura? Y tenemos que construir un proyecto de futuro socialdemócrata. Claro, yo soy socialdemócrata toda la vida. Toda mi vida he sido socialdemócrata. Que es el punto de unión, que el PAN deje de radicalizarse a la derecha, sí, se corra hacia el centro. Sí. Nuestro partido hermano se llama la CDU alemana, donde está Angela Merkel, claro, que dice el centro. Sí. Su lema de campaña era el centro. Yo creo que tenemos que conquistar el centro, sí, y unir a los mexicanos, no dividirlos. Nosotros, sí, no debemos ser el que polariza para el otro lado. No. Debemos de encontrar la unidad. Todos. Ese es el tema y ese es el reto. Gustavo, mil gracias. No, hombre, encantado. Te vamos a seguir invitando. Gracias. Paquito, muchas gracias. Sí, gracias a ti, Charlie. Y Javier y Ángel, estén bien. Nos vemos la próxima semana. Y querido público, mil gracias. Y tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Gracias.